Bien, hemos visto en el anterior capítulo los retos del transhumanismo frente al humanismo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los retos del transhumanismo a nuestra fe católica, ¿no? Voy a intentar esbozar algunos de ellos, ¿no? Respecto a la idea de universo y creación, para la visión transhumanista, nuestro destino es conquistar el universo y ser co-creadores de nuestra propia evolución, ser Dios. Para nuestra cosmovisión cristiana, la humanidad es la especie elegida por Dios para culminar su plan de salvación en el contexto de toda la creación, del cosmos. Segundo dilema, la naturaleza, la ecología y la idea de comodernismo. Para un transhumanista, la visión de la naturaleza es la explotación. Únicamente la ciencia y la tecnología podrá resolver los problemas ambientales de nuestro planeta. Para una cosmovisión católica, somos los custodios de la creación y debemos cuidar la biosfera desde los principios y valores de la ecología integral. Recordad la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, mediante un cambio de estilo de vida adecuado a la conversión ecológica, a la conversión del corazón, a nuestra propia conversión, tal y como, repito, nos propone la encíclica Laudato Si. Tercer tema, ¿Homo Deus o hijos de Dios? Para un transhumanista, como hemos visto, no tenemos límites sobre el conocimiento científico, tecnológico, y podemos llegar a ser como dioses, siempre desde una posición de soberbia y egocentrismo humano. El transhumanismo lo que hace es desplazar a Dios, eliminarlo y poner en el centro a nuestro ego, al ser humano en su puro egoísmo. Yo, en mi autonomía, hago lo que me da la gana y lo voy a poder hacer gracias a la tecnología. Voy a ser como dioses. En cambio, en la visión católica, en el jardín del Edén, se nos impuso límites en relación a los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal y al árbol de la vida, en tanto que somos criaturas de Dios Padre, creador de todas las cosas. No estamos por encima del creador. Somos criaturas y este posicionamiento católico, claro que choca con el transhumanismo, es lo que no quiere la visión moderna del ser humano y la visión concreta del transhumanismo. No, nos hemos independizado de Dios, somos autónomos. La visión católica es no, somos hijos de Dios, criaturas de Dios Padre, ¿no? Otro aspecto, ¿posthumanos o género humano? La visión del transhumanismo dice, nos podremos hibridar seres humanos con las máquinas y la inteligencia humana con la inteligencia artificial hasta que emerja una nueva especie posthumana. Desde una visión cristiana católica, Dios se enfada precisamente cuando su obra creadora, muy ordenada, el orden natural, hombre, mujer, macho y hembra, especies muy definidas, ¿no? Se alteró. ¿Puede pasar lo mismo actualmente? ¿Puede la ideología de género ser el anticipo de esa visión transhumanista de desdibujar el género? ¿Puede ese hibridaje entre el hombre-máquina ser la nueva tentación de la naturaleza humana tal como la quiso Dios para el género humano, hibridarse con eso que hemos dicho en otros capítulos de unas nuevas especies posthumanas, cyborg, en este caso con la inteligencia artificial? ¿Ese es el momento en el que Dios dice basta para esa segunda oportunidad en el plan divino? No lo sé, pero a mí me da que pensar que la hibridación nunca ha estado en el plan de Dios, ¿no? Está la diversidad. La naturaleza es rica cuando es diversa, cuando hay múltiples especies, pero no cuando se cruzan y se hibridan fuera del orden natural esas especies. El ser humano es singular, es exclusivo, es
único, pero en su género masculino y en su género femenino, no en el planteamiento de la ideología de género, que plantean un unigénero, un transgénero, algo que no está en el plan de Dios, ¿no? Por lo tanto, posthumanos y género humano, en esa idea de hibridación, da mucho que pensar. Otro aspecto, ¿inteligencia o interioridad? Para un transhumanista, hemos estado viendo en anteriores capítulos, debemos entronizar la inteligencia como producto de la mente y de nuestro cerebro, aumentando biotecnológicamente y de forma exponencial nuestras capacidades físicas y cognitivas, lo hemos dicho. Lo importante es la mente, el cerebro, la inteligencia, la diosa razón. Para nuestra cosmovisión cristiana, lo importante es el corazón, nuestra interioridad, nuestro corazón humano conectado con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esa interioridad, ese corazón es el lugar precisamente donde habita el Espíritu Santo, el templo en nuestro ser del Espíritu Santo, donde está el alma inmortal de cada uno de nosotros en comunión con Dios y con todo el orden creado, ¿no? Es una cosmovisión muy distinta, ¿no? Esa idea de conectar el corazón con el entendimiento, con el intelecto, es el que los padres de la Iglesia, los santos, han ejercido. De la fe, es la fe la que ilumina la razón. Es esa otra interioridad la que ilumina a nuestra inteligencia, no al revés. El transhumanismo lo que pretende es ahogar, hacer que esa interioridad baje al vacío de otras espiritualidades en las cuales la vacuidad, el yo, al final se entroniza en el interior, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es que nuestro interior, nuestra interioridad se llene de Dios, de Jesús, de que haya esa conexión entre nuestro corazón y el Sagrado Corazón de Jesús a través del Sagrado Corazón de María. Bien, más cosas, ¿no? ¿Naturaleza humana o naturaleza restaurada? Para un transhumanista podremos eliminar de la naturaleza humana el sufrimiento, la enfermedad y su condición mortal gracias a las biotecnologías. ¿Cuál es nuestra cosmovisión católica? Es Cristo quien nos redime del pecado y nos libera de la muerte y nos da una vida nueva. No son las tecnologías, no somos nosotros los que resucitaremos a un cuerpo inerte gracias a esas tecnologías que están por llegar. Nosotros creemos que es Cristo quien redime del pecado, quien vence a la muerte, quien vence a la condición mortal. Y liberándonos de esa muerte, no nos da una simple inmortalidad cibernética, nos da la vida eterna, nos da una vida nueva. Eso es muy importante, porque es una distinción que vamos a tener que saberla explicar muy bien. Más conceptos confusos que la ideología transhumanista va a plantear a los católicos, ¿no? ¿Reanimación o resurrección? Para un transhumanista, mediante la criopreservación y la posterior animación del cuerpo y cerebro, nos dicen la ciencia conseguirá resucitar a una persona en las próximas décadas para darle nueva vida, ¿no? ¿Es eso la resurrección? Claro, para los católicos, la resurrección de la carne en la vida eterna es otra cosa. Cuerpo y alma encarnados. Esa resurrección no nos la da el propio ser humano a través de las biotecnologías, nos la da el Salvador a través de la redención, a través de la remisión y el vencimiento, como hemos dicho, por parte de Jesús, de la muerte, se nos da esa vida eterna. Y esa condición no la da el hombre, la da el Creador. Mente, conciencia frente a cuerpo y alma. Un transhumanista dice, podremos transferir la mente humana a un soporte distinto del cuerpo biológico,
de la carne, y conseguir que emerja una conciencia, ¿no? Suena esto un poco así como budista, como New Age, ¿no? Una conciencia en un nuevo soporte holográfico o de silicio, ¿no? Claro que no he dicho de forma inconsciente lo de New Age, ¿no? Algunos pensaban, bueno, pero esto del transhumanismo es muy agnóstico o ateo, ¿no? Sí, en una rama, ¿no? Pero hay una tendencia a hibridarse con esa pseudo-espiritualidad New Age, ¿no? En la que el tema este, ¿no? De la conciencia, la reencarnación, encaja perfectamente con los postulados del transhumanismo, ¿no? Es una constante transmisión de la mente, conciencia, a otros cuerpos, ¿no? Tal vez de silicio, tal vez holográficos, ¿no? O sea, encaja perfectamente el transhumanismo con las pseudo-espiritualidades New Age y sobre todo con el tema de la conciencia y de la reencarnación, ¿no? Claro, la cosmovisión católica es que estamos constituidos por cuerpo y alma inmortal a imagen y semejanza de Dios. Es otra visión radicalmente distinta. Hemos dicho, somos únicos, somos singulares, somos exclusivos, estamos constituidos no solo por un cuerpo-máquina, estamos encarnados, un alma inmortal encarnada en un soporte biológico natural que se llama cuerpo, carne, ¿no? Todo el planteamiento transhumanista es radicalmente anticristiano en esta visión, ¿no? No somos espíritus o conciencia en un mar informe que se podrá de alguna manera transferir a través de el silicio y el holograma y nos vamos a reencarnar sucesivamente en otros seres cibor, ¿no? Somos seres únicos, lo hemos dicho, hijos de Dios, cuerpo y alma, que aspiramos a la vida eterna, ¿no? Singularidad o parusía. A veces parece que los transhumanistas, esa singularidad en mayúscula, esa singularidad que está cerca, ese acontecimiento que dicen ellos cambiará radicalmente nuestra evolución como especie humana, sea como el advenimiento de algo distinto a la segunda venida de Jesucristo, ¿no? A esa parusía donde nosotros creemos habrá una restauración de la creación y la elevación de la naturaleza humana en su integridad, transformándola íntima e esencialmente. La parusía no es el reinado de la globalización tecnológica, algunos podrán decir el reinado del anticristo, ¿no? Como queráis, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero a veces con la singularidad, ese advenimiento de la inteligencia artificial frente al hombre, parece como que se ponga de una forma antitética a la parusía, ¿no? Nuevo orden mundial o reino de Cristo. El advenimiento del nuevo orden mundial, de la mano de esa revolución transhumanista, se producirá gracias a la emergencia de esa inteligencia artificial, ¿no? Para nosotros, desde la visión cristiana, lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo en su gloria, que vencerá al anticristo e instaurará su reino en un mundo totalmente renovado, en el reino de Dios. Son dos temas muy distintos que parece como que en estos momentos se inicie la batalla espiritual, se confronte, ¿no? La ciudad de Dios, la ciudad del hombre, ¿no? El nuevo orden mundial, la ciudad del hombre. El reino de Cristo, la ciudad de Dios. Frente a esta visión, la esperanza, el no tengáis miedo.